Esta es la historia de Andrés David Locarno, un hincha del Unión Magdalena, a quien la pasión por el fútbol y un enfrentamiento entre barras por poco le cuestan la vida. Porque Andrés era como esa figura como del muchacho que en su momento fue rebelde, que fue difícil, que tuvo como una, pero que tenía como ganas de superarse, él quería trabajar, él quería estudiar, y eso fue lo otro. Andrés David Locarno, miembro de la Garra Samaria Norte e hincha fiel del Unión Magdalena, acompañaba a su equipo fecha tras fecha. Sin embargo, el 25 de agosto del 2018 sufrió un accidente que le cambió la vida por completo. Andrés David decidió viajar como polizón en una tractomula hacia Bogotá para acompañar al Unión Magdalena. En el trayecto, hinchas del Junior de Barranquilla lo empujaron del vehículo y en la carretera lo apuñalaron. ¿Qué fecha? Bueno, eso fue el 25 de agosto del año 2018. Desafortunadamente tomé la mala decisión de viajar en mula cuando ya había abandonado esa práctica. La verdad, pues, más que todo lo hice motivado de que me iba para la ciudad de Bogotá con una chica que iba también en ese viaje con nosotros. Pero cuando íbamos por San Alberto Cesar, la mula se iba a meter para Bucaramanga. En ese desvío empezamos a frenar la mula frenó en seco y ahí nos caímos varios. Y me caí yo también, me golpeé la cabeza, me partí el brazo. De ahí me llevaron por una clínica en San Alberto, después pedí el alta, me dieron de alta y decidí coger una mula y seguir mi camino hacia Bogotá. Con tan mala suerte que cuando iba por la por Puerto Boyacá, se nos montaron a la mula los hinchas del Junior, los cuernos. Y ahí fuimos atacados. Me empujaron, yo caí de la mula en movimiento. Después me atacaron a cuchillo los que estaban debajo. Locarno quedó agonizando y desangrándose en la carretera, hasta que llegó la policía y lo pudieron trasladar hacia un centro médico, a donde llegó con pocas probabilidades de sobrevivir. Bueno, por parte de mis amigos de la barra, he sentido mucho el apoyo, mi familia también, desde el primer momento. Ellos ayudaron en mi búsqueda, se comunicaron vía telefónica con otro amigo de la barra que actualmente está en la ciudad de Cali, y él desde allá llamó a la ciudad de Medellín e informó a la policía de lo que me había pasado. Emprendieron mi búsqueda y me encontraron tirado en la carretera, desangrándome, pero gracias a Dios he contado mucho con el apoyo de ellos. Se reúnen semanalmente, hacen una reunión de parche y ahí recaudan un dinero que me sirve para las terapias. Nunca creímos que él iba a asumir nuevamente esa vida, digamos, del barrismo, de viajes en mula, de viajes irregulares. Incluso nosotros el 24 de agosto, como equipo motor, sacamos un comunicado rechazando de que los muchachos salieran en ese tipo de viajes de esa forma, y pues ahí está el comunicado publicado en nuestra fanpage, y fue precisamente porque estábamos rechazando que ese tipo de prácticas se dieran en el barrismo, en la ciudad. Y pues a mí me sorprendió de verdad muchísimo que Andrés David estuviera como en eso, y pues lastimosamente cuando él está como en San Jorge, creo, en Cesar, él me llama, junto con la muchacha con la que él estaba, me llama y me dice que lo ayude económicamente porque estaba golpeado, que se había caído, que no, pues necesitaba plata y eso. Yo incluso alcancé a ponerle tal vez como 30 mil pesos, que creo que él alcanza a retirar, o no recuerdo si lo alcanza a retirar, que incluso con Carlos Parejo, que hoy es líder de la hinchada de Ciclón, coordinamos eso, porque los dos éramos los que estábamos de alguna manera preocupados cuando eso, Carlos estaba en el equipo motor de la Garra Samaria Norte. Entonces digamos que pues los que estuvimos en el equipo motor fuimos, digamos, los primeros impactados por esta noticia, al punto, creo, que fuimos, digamos, los que primero conocimos esa noticia antes que su familia, y nosotros fuimos los que tuvimos que coordinar toda la, digamos, la noticia, la familia,
contar, digamos, todo el tema de la búsqueda. Yo recuerdo que nosotros tuvimos que llamar a gente en Río Negro, gente en Medellín, la filial Medellín, Víctor Desgranado fue una persona fundamental en el proceso inicial de su recuperación, porque fue la persona que los apoyó de alguna manera con temas de pañales, con cualquier cantidad de cosas que en Río Negro se requerían para su recuperación en los primeros días, digamos, que él pasó allá. Ahí tratamos como de hacer colectas con la administración, al final no. La izquierda, Andrés. Pero está muy bien. Muy bien. Déjame me acerco un momentico, pero... Escucha bien lo que te va a preguntar Adri, ¿oíste? ¿Me estás escuchando? Andrés, ¿escuchaste los audios de Ani? El audio de Ani ahorita, ¿escuchaste la voz de tu hija? Se me hicieron una serenata. Thank you.
por la vida, eso que pues vivimos en ese momento, pero un poco como para contar nuevamente ese contexto que les mencionaba. Andrés David era como la persona que articulaba entre el equipo motor y el comité central. O sea, las ideas que salían del equipo motor, quien se encargaba de implementarlas era Andrés David. Esto se convirtió como en el compromiso de nuestra, digamos, de nuestra organización en ese momento. Y recuerdo que sacamos un trapo, una bandera que decía Fuerza Andrés. Sacamos un coro, un canto que coreábamos cada inicio de partido y en las previas y demás. Y eso lo hacíamos no por querer cantar, no por querer dar a conocer la situación, sino porque yo sentía que eso era como un grito de fe, un grito de esperanza por la vida de Andrés David, que era pieza fundamental en la organización en ese momento. Y pues en realidad creo que todas esas cosas, nosotros tal vez, los muchachos hacían cadenas de oración y apoyaban con ese tipo de cosas, pero creo que más que eso, lo que se vio fue como la unión alrededor de Andrés David, incluso la unión de las dos barras de la ciudad, porque recuerdo que la hinchada del Ciclón, él no era la hinchada del Ciclón, pero en su momento cuando eso, yo recuerdo que ellos hicieron también un trapo que decía Fuerza Locarno, porque Andrés bueno, la verdad es que no guardo rencores, todo se lo dejé a Dios, allá arriba hay un Dios que todo lo ve, y la verdad no guardo rencores, todo se lo dejé a Dios para que sea, que haga su justicia divina. El tema, digamos, aquí es un poco, y lo que nosotros siempre queríamos dejar como reflexión cuando sucedió esto, era que el tema de las mulas no es el camino, que el tema de el aleteo, como se le llama en el barrismo, o de esa, digamos, de ese tema de la confrontación, no es el camino aquí. El camino es la convivencia, el camino es la paz, el camino es poder construir códigos entre barras. Incluso pues nosotros estamos promoviendo eso desde un colectivo en el que estamos las dos barras de la ciudad y hacen parte otras 17 barras de todo el país, que hacemos parte del colectivo Barras Colombianas por la Convivencia, que digamos de alguna manera la Garra Samaria Norte se unió, se adhirió a esa idea, producto precisamente de todo lo que había pasado con Andrés David. El tema de quiénes fueron, bueno, frente a eso ha habido como mucha, digamos, mucha especulación. El único que creo que lo sabe es Andrés David, la persona que lo acompañaba. Yo la verdad no he querido como ahondar sobre ese tema, porque creo que sobre eso es donde cae el tema de la venganza, cae el tema de volver a recriminar, a volver a digamos, a actos violentos, y creo que ahí no está la perdón, la cuestión está en poder de alguna manera generar convivencia entre los colectivos de barras, que hoy, pues, en medio de toda esta la contingencia de la crisis y eso, hemos demostrado de que somos una fuerza social capaz de transformar realidades, capaz de solidarizarnos con nuestros entornos, con nuestras vidas alrededor, en fin. Entonces, eso es todo. Un abrazo y un saludo grande a Andrés David. Lo tengo en varios grupos, ya no pertenece a nuestra organización, porque pues decidió otra, digamos, otra forma de hacer el barrismo, cuestión que respetamos, cuestión que incluso en su momento él se despidió de nuestra organización de manera frontera, frontal, sin ningún tipo de confrontación, y creo que de todos nosotros, los líderes de la barra, lo que recibió fue un total apoyo y un total respaldo de su decisión, y que lo seguíamos respaldando de su recuperación en lo que requería. Y con Andrés David hay muchos proyectos que se quedaron en el tintero y que ojalá en algún momento pudiéramos recuperar, como el tema de la fundación, como el tema de la caracterización del barrismo, pues cualquier cantidad de cosas. Agradecido con Dios, Andrés Locarno sigue luchando en su proceso de recuperación. El accidente solo le dejó enseñanzas y muchos mensajes para compartir con los jóvenes barristas. País, a los jóvenes de la barra, los que están empezando, los que ya llevan años, que por favor abandonen esa práctica de viajar en mulas, que eso solamente trae desgracia para las familias. Eso no es nada bueno, viajar en mulas no trae nada bueno para las familias.
que abandonen esa práctica, por favor, de que hay una familia que los espera en casa, de que no tienen que perder el tiempo viajando en eso, que al final nadie del equipo los va a ver a la clínica siquiera,